Estas cabras medievales no las dejan pasar, tío. Míralas. ¡Cabritas! Efe, diles algo. Torfi, dejadnos pasar. Mira, mira, ese es el macho cabrío, ese es el jefe, ¿eh? Mira este, mira este. Esto de cuernos. Es el diablo. Vamos, cabritas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Aquí nos encontramos, en Picos de Europa, en el macizo occidental. Occidental era, ¿no? Bien, es que lo hemos mirado antes. Aquí podemos observar el lago Enol. ¿Has visto? Así es. En los lagos de Covadonga estamos. Qué chulo, un sitio, vamos, precioso. Y hoy estamos todos muy felices porque nos hemos reunido los Marmota al completo. Y ahí tenemos al Bergul comiéndose un chupa chus. Y nada, vamos al refugio vegadiario, ¿qué? Sí. Cuéntanos. Pues vamos al refugio vegadiario porque hemos quedado con un amigo que se llama Fran, que tenemos muy de ganas de conocerle. ¿Y de qué conoces a Fran? De que nos seguía de vídeos y eso. Joder. Y ahora está él en un refugio llevándolo hasta todo el verano. El vegadiario, ¿eh? Sí. Joder. Uy, está empezando a llover. Uy. Está cayendo alguna gota. Ahí vemos el segundo lago. Está torciendo el día, ¿eh? Sí. Está pegando lluvia. Podríamos haber aparcado allá atrás el coche. Sí. Y nos ahorrábamos 20 minutos. 27, llevamos ya. 100 metros de desnivel. Lo había dicho un poco, pero bueno. Pero así, pues aunque sea, hemos visto el otro lago también. Aquí tenemos el segundo, el lago Ercina, ¿no? No, Ercina se llama. No sé, ¿Ercina o no? Ercina, creo. Ercina. Joder, está el... Joder, sí, está encharcado. Está encharcadillo, ya tenemos los mojados, ¿eh? Bueno, pues nos hemos encontrado aquí un cartelito que pone que el refugio vegadiario está a 3 horas. Así que más media hora que llevamos, 3 horas y media mínimo. ¿Qué tal, Efe? Mojándote un poco. Sí, encima se ha puesto a llover a última hora. Está lloviendo, ¿eh? Un nuevo barrizal, ¿eh? Bueno, pues parece que la lluvia no os va a dar tregua, ¿no? Al contrario, cada vez la más. Me estoy calando entero. Y soy tan retrasado que no he cogido más ropa, pensando que no iba a llover. Es que ha sido casualidad. Salimos del coche sí. Y no llovía y bueno, parecía que no tal. Al de 5 minutos de andar ya me se han puesto a llover. Joder. Qué mala suerte, Efe. Pues sí. Y no, ahora se está yendo muy incómodo porque encima cada vez pega más, ¿no? Sí, sí, cada vez está... Joder. Está lloviendo más. Llevamos 1 hora y cuarto solo, ¿eh? Y teniendo en cuenta que llevamos media hora cuando faltaban 3, todavía quedará lo suyo. Ah, o sea, llevamos 1 hora y cuarto desde el principio. Sí, sí, desde el principio. Ah, pensaba que te quedaban 3. No, no, no. Mira, nos acabamos de encontrar aquí una fuentecita, ¿eh? Guay, parece estar, ¿no? Hasta el Bergul. ¿Qué tal? ¿Está fresquilla? Salido, muy invierno, uh-huh. A ver si vemos buenas vistas luego de los picos gordos ahí por ahí arriba, ¿eh? Seguro que sí. Sí, tendremos suerte. Sí. Y el arcoíris ahora por algún lado, ¿eh? Vamos para arriba. Y una fuente, ¿eh? Llevamos 6 kilómetros con 68, 2 horas y 23. Así que no creo que quedemos gran cosa, ¿eh? Un kilometrillo y pico, así, ¿no? Una salamandra o algo, mira. Es muy bonita, ¿eh? Bonita. Mira, mira. Son muy batosas, ¿eh? Está asustada. Hay un poco de niebla por arriba, así que tapa un poco las vistas.
A ver qué vemos aquí ya detrás de este dedito gigante. ¡Hostias! ¡Hola! Vaya montañas allá adelante, ¿eh? ¡Qué chulis! ¡Joder, qué poderosas! ¡Joder! ¡Qué guay! ¿Has visto Bergul? Impresionante, ¿eh? Impresionante panorama, ¿eh? Mira eso, aquí hay un mirador. Aquí más caras las cimas que hay aquí, ¿eh? Torre Blanca, Tesorero, Torre Cerredo. Sí, sí, ahí están todos. Están todos los gordos allí, sí, sí, sí. Jultayu. El Jultayu es este de aquí, ¿eh? No. El Jultayu es este. Este de aquí es el Jultayu, porque pone Jultayu 1935 metros. Torre Palanca. Mira, el Torre Cerredo creo que se ve allí, también se ve el Cabrones. Oh, estamos a 10 minutos del Vegadiario. Joder, estamos ya, ¿eh? Pues ya casi lo tenemos, 3 horas y 10 minutos, llevamos 8,17 kilómetros, 735 metros de desnivel. Bueno, ya tenemos ahí, ya nada, a 2 minutillos. 3 horas y cuarto hemos tardado. Bien, bien, oye, para ir conmigo no está mal. No está mal. No, nada. Joder, qué espectáculo, ¿eh? En serio. Mira, tía, se ha quitado la gorra y sabes, ya empezó ahí porque le va a ver Fran y como que quiere dar buena imagen, chaval. Madre mía. Digo, tengo cosas de nada barato. Y dices, si me preguntas si está guapo, ¿no? La hostia. No, eso no lo he dicho. Un poco, ¿eh? Sí, lo has dicho, sí, sí, lo has dicho. Bueno, un poco. Vamos a F, llegando al refugio. A ver, Bergu. ¿Qué tal está la comida, mamá? No, va a decir que está mala, ¿no? No, no, no. Pero bien, no, sí, joder. Sí. A ver, Oliver y yo no hemos comido porque sabéis que tenemos bastantes intolerancias, pero la comida era abundante. O sea, había mogollón de comida. Ha sobrado. Sí, sí. Mira el Bergu lo que está tomando. Sí. De montañero, rudo. Mira que hemos dormido nosotros en esta habitación. La verdad que de maravilla, ¿eh? Aquí había tres señores, tres pastores de por aquí, de por el entorno, que han subido ya para bajar el ganado. Porque ya viene el frío. Nosotros hemos dormido aquí. Mira, ahí sigue el Oliver. ¡Oliver! Dormilón. ¿Qué tal has dormido? A ratos. ¿A ratos? Bueno. La verdad es que se ha dormido bien. Y nada, a ver Gula abajo y abajo que va a desayunar. Y nosotros ahora bajamos también. 8 y 24 de la mañana, la cosa no pinta muy bien, está lloviendo. Son burros. Burros. Bueno, plan alternativo. Un domino. La primera partida la ha ganado F. Está lloviendo. Qué malo eres. Es que eres un paquete. Marmoti da mucha pena. Mira, Fran, pobre. Uno currando, así va el país. Uno trabajando y otros aquí mirando. Ya te digo. ¿Grabando? Sí. ¿Qué nos cuenta? A ver, el murciano, venga. Bueno, nada, güey. Ahora. No, estoy muy contento de que Marmota de la Montaña por fin se haya dignado a venir a hacerme una visita aquí al refugio de Aleario, porque se lo dije, fue de las primeras personas a las que le dije que venía para acá y dijeron, bueno, a ver si vamos, a ver si vamos. Y por fin, ya casi la última semana, están por aquí, ya vamos a hacer una rutilla, vamos a Jultayu y nada, disfrutar un poco de la compañía y del viento que tenemos. Ya te digo. Estoy muy contento de conocer al tesoro. Y nosotros a ti, Fran. Venga. Durante la ruta no se va a escuchar nada por el viento que hace. Sí. Así que si tienes algo que decir, dilo ahora. Dilo ahora ya para siempre. Porque, ¿no? Porque ya no. Mira qué pinta tiene, no se verá. No se le ve ni el ojo. Uy, chaval. No me voy a llevar agua. Yo esto que ya me vale. El día que me ha pintado hace, de verdad, ¿eh? Joder, pues hemos venido al mejor día. Si no, no sería hambre, las motas. No es mal que me has traído el dron, porque así que sería preso innecesario. ¿Se vuela o qué? Mucho viento. Sí, sí. Sí, sí, sí. Aguanta 40 por hora. ¿40? Sí. ¡Tirando! Ayer no me vi nada, por ejemplo. Aquí va a subir.
A pesar del fuerte viento, los valientes montañeros comenzaron su ascensión hacia el Jultayu, una pequeña montaña con unas impresionantes vistas. Fran, que se conocía el terreno como la palma de su mano, era un perfecto guía, pues ya había coronado 16 veces esta mítica montaña. De aquí ahora no se ve el Torre Cerredo, ¿no? Yo, pues, se vería, si, igual si estaría la niebla. Justo la nube delante del Torre Cerredo. Y el cabrón es entonces el que se ve. Correcto. Vale. Desde la ruta del Cares se podía alcanzar el refugio Vega de Ario por uno de los canales más duros de picos de Europa, el canal de Trea, que lo teníamos ahí mismo. Para ello, había que salvar 1.300 metros de desnivel en apenas 3 kilómetros. Ya se ve la ruta del Cares. La parte que se ve allí... Sí, se ve un camino, ¿no? Allí, ese sí. Caminín que se ve abajo en la garganta. Sí. Esa es la parte que te lleva a Porcebo. Está al lado de Cabrales. Y si bajas aquí recto, miras a la derecha, y te vas a donde finaliza la ruta del Cares, que es ahí. Últimas trepaditas. Ahora Bergul. Aquí últimos metros. El Fran a la cabeza. Paisaje espectacular. Parece que las nubes están por arriba, así que no lo tapan. Aquí los chicos. Joder, mira qué brutal el paisaje atrás, atrás, adelante. Sí. Llegando a la cima. La primera, vamos. ¡Va corriendo! ¡Qué va! Me he venido arriba y ya para abajo. Ya no puedes más, ¿no? ¡Ya estamos la vuelta! No. Bueno, pero ha venido. Bueno, aquí también, como este. ¡Jultayu! ¡Guau! Sí. ¡Espectacular! Pues chaval, qué bonito. Espectacular, ¿eh? Claro que sí. Mira el Torre Cerredo y cabrones. Tienes que estar el mejor mirador desde atrás. Hostia, qué chulo. ¡Hasta el Bergul! ¡Ay, ahí tienes Caín! Mira qué buah, chaval, si da hasta vértigo. ¿Quién? Estamos a 1500 de hasta ahí. Para poder contemplar estos mágicos paisajes, hay que realizar grandes esfuerzos. Muchos se preguntan si merece la pena. Tayu, 1939 metros. Venga, va, hace unas palabritas desde la cima, coño. Pues es que suena como muy ñoño, pero la verdad es que teníamos muchas, y ya lo he dicho varias veces, porque teníamos un montón de ganas de venir a conocer a Fran, y parecía además que el día se estaba torciendo, porque cuando estábamos en el refugio estaba cayendo una muy buena, y mucho viento, pero ahora mira, aquí ahí es el mar, no sé si lo hemos comentado. Es una cosa, les ha dicho Fran que tampoco es que sea muy fácil de ver. Bueno, 17ª entonces, ¿no? 17 ya. Y esta, la más especial, ¿no? Sin duda, con mi marmot, y joder, yo estaba bien, sí, tenía muchas ganas. No, una locura, la verdad, ¿eh? Una, uf. Sí, o sea, hay unas vistas increíbles. Sí, la verdad es que sí. Nos despedimos de la cima del Jultayu. Bajamos hacia abajo. Ahí tenéis. Grande. Bueno, a ver, venga. Unas conclusiones, Efe, del viaje al Jultayu, aquí con Fran. Es que me voy a repetir todo el rato, pero que es que está súper guay. Veníamos ahora diciendo eso, que ojalá no perdamos el contacto, pues porque pues es que nos hemos conocido ayer y como si nos conociésemos. Ha sido una velada agradable, ¿eh? Sí, verdad, en general. Se puede hablar de un montón de temas, además, y está guay. Pues sí. Yo pienso lo mismo, lo estaba comentando ahí cuando veníamos para acá. Que independientemente de la montaña, deberíamos mantener el contacto porque personalmente yo creo que hemos conectado bastante. Sí, yo creo que tenemos bastantes cosas en común, sí. Sí.
y la montaña, por supuesto. Os digo una cosa que tienen en común, que se tiran pedos así en el culo. No. Eso lo puedo poner, ¿no? ¿Qué tal entonces? Uf, se me ha hecho largo, ¿eh? Largo, largo, ¿eh? No es fácil, pero bueno. Pero ha estado bien, ¿eh? Unas vistas que había. Sí, sí, sí. Encima con esa barba, yo creo que con eso subes pero mejor. Montañero, rudo. Tú me tiras el bigote también, para ser montañera. Sí. Yo panza. El Vergul tiene una pregunta que hacer a Fran, así ya para finiquitar el tema. No, no, dale las gracias sí, por todo y hasta la próxima, diría. Bueno, pues tú me vas a hacer una pregunta. Sí, tenemos una dudilla. Para ti, si de repente te podrían dar un deseo, así, pero sin pensar, ¿qué desearías? Pero un deseo rápido, ¿eh? O sea, sí, que de repente te dicen, tienes lo que quieras, pero tienes que pensar 15 segundos desde ya, pum. No tener la necesidad de trabajar nunca más, ser libre siempre. Para mí, mi deseo individual, para mí sería siempre ese. ¿Y un deseo que pueda ser mágico? ¿Cómo? No creo en la magia. Joder, pero que puede ser lo que pueda ser, lo que sea, que puedes volar. No me hace ilusión nada de eso. Me gustaría ser libre todo el tiempo que pueda en esta vida. Lo demás, totalmente secundario. Porque con la salud cuento, porque me intento cuidar. Bueno, pero eso... Pero bueno, la salud es lo más importante, pero no lo voy a pedir como deseo porque en parte... Depende de ti mismo. Puede correr de mi cuenta en parte. Por eso lo que más desearía del mundo es disponer el tiempo y la libertad para disfrutar de mi salud. ¿Y qué aprovecharías ese tiempo? Joder, en vivir. Yo tengo muchos hobbies, muchas inquietudes. Yo no necesito perder tiempo trabajando. Necesito dinero, pero no perder tiempo trabajando. Ya te digo. Yo no me hace falta trabajar para rellenar vacíos, me refiero. O mi tiempo, al revés. Me sobra todo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Me sobra todo. Yo lo que quiero es tener tiempo para vivir mi vida a mi manera. Ese para mí es el mayor de los deseos que pediría siempre. ¿Qué decías tú? ¿Cuál era tu deseo? Coincido con él. Yo, mi deseo es la paz mundial. Espacio patrocinado por Coca-Cola. Bueno, pues ya hace ya un ratillo que hemos salido. Tenemos ahí las flores estas, brutales. Así que bien, ¿no? Tenemos al Vergul. ¿Y qué tal? A ver. Muy bien. Hemos dejado ahí el refugio con Fran. Y dice que les hemos parecido majos, así que hemos fingido bien. Pues ayer no me suena a mí que estuviera el partido en el cartel. Igual se ha partido con el viento. Aquí está ya, estamos en un partido que pone el refugio de Vegadario 3 horas. Y está F. Hemos tardado menos de 2 horas, ¿eh? Ahí está el lago, ahí está el parking en el que teníamos que haber aparcado ayer, pero que no hemos aparcado. En el que dijo F 3 veces para aparcar y esto dijeron que no. Bueno, ya hemos llegado, tomando nuestro mastercito. El Vergul ya se ha tomado también su Red Bull. Y vamos al lío, a ver, los datos. 22 kilómetros, 9 horas y 1500 metros de desnivel. ¿Qué tal? Una buena jornada. Una jornada intensa, buena, un paraje espectacular. En súper buena compañía. La verdad hemos que... Hemos conocido a Fran. Sí. Nos ha tratado muy bien. La verdad que sí, ¿eh? La verdad que nos ha tratado muy bien, ¿eh? Sí. Como nadie, ningún refugio de nada, ¿eh? Nos ha tratado. Sí, sí. Y pues eso, muy buen sabor de boca en este, en este viaje, ¿no? Para repetir. Ha sido cortito, pero así mejor. Para repetir. Seguramente. Eso, eso.